Muy bien. Ali también ahora. Claro, de la emoción. Estás desarmando. Muy linda voz, Tiana, muy bien. ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Qué cuatro sillas, loco! No lo puedo creer. Hola. Los cuatro, mira. Los cuatro equipos. ¿Cómo te llamas? Equipos. Bueno, me llamo Gastón Bell. Y es un placer estar con ustedes, viéndolos a los cuatro y poder cantarles, bueno, además de este público, por Dios. ¡Qué wow, Gastón! Óyeme, una pregunta que te quiero hacer. ¿Has hecho teatro musical, verdad? No, estudié, pero no he actuado. Tú sabes que tienes mucha onda para eso. Sí. Sí. Tienes mucha onda para eso. Te veo, francamente, te veo haciendo teatro musical. Te veo, ¿sabes qué? Hubo un momento que te imaginé, y te lo digo desde el corazón, ¿eh? Te imaginé en Broadway cantando, en serio. Eres un tipo con mucha madera para el teatro musical. Te doy la bienvenida en nombre de mis compañeros. Eres dueño hoy de este escenario con cuatro equipos que han dado la vuelta por ti. Te felicito y... Tienes la posibilidad de elegir cualquiera de los cuatro equipos para que te acompañen en tu largo camino por la voz argentina desde 2022. Bueno. Bienvenido. Es importante mencionar que fuimos los primeros, digo, antes de que... Nada que ver tiene eso, nada que ver. Los primeros, tiene mucho que los primeros ver. En confiar. No. Sí, está. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque... No. Tu voz fue capaz de transmitirnos a nuestros corazones antes hacia los demás. Tenemos una conexión inmediata, ¿no? Eso quiere decir que nuestros corazones están alineados. Exacto. ¿Sabes? Y si de repente no quisieras pensar en algo así tan emocional... Chamucho de primera cita esa. Tú capaz eres un tipo más razonable. Puede ser, capaz eres un tipo más metódico, más de... O capaz y más con los números, ¿no? ¡Wow! Entonces, por ejemplo... Nuestro equipo, no tenemos a nadie como tú con tu voz. Tenemos, de hecho, un equipo lleno de mujeres hermosas y talentosas, pero necesitamos una voz como la tuya. No tenemos a alguien como tú. Creo que podrías brillar dentro del equipo, dentro de tu propia hilera, mano. Nadie te va a estar jodiendo ni ¡ay, coño! Tengo este tipo que canta como yo, que me está jodiendo, me va a sacar, vas a estar tranquilo aquí y en paz, pa. Ajá. Y la paz no tiene precio. Mira, nada tiene que ver... Aplauso para los chicos. Nada tiene que ver eso porque... Dice cualquier cosa. Ah, lo conoce. Yo digo, si yo giro mi silla es porque yo también te necesito. ¿Cuánta gente canta bien? Y uno igual, por decisiones del team, no gira. Si yo giro mi silla, y todos giramos las sillas porque todos necesitamos una voz como la de él, nada tiene que ver el porcentaje de hombres, mujeres en este caso, porque yo ni lo pensé. Ah, o sea, no. Yo me esperé a mandarte la vuelta, la última. ¿Me los cortan el micrófono, por favor? Gracias. No, yo esperé porque esta canción es muy cantada en este tipo de realities también. Entonces yo esperé hasta un momento donde yo sintiera que... le ibas a hacer personal. Esperé ese momento en el que yo dijera, ok, no está cantando la canción tal cual es, no es un fan de Freddie Mercury, está intentando hacerlo igual. Digo, intentando porque, por más buen cantante que sea uno, nadie podría hacerlo como el cantante original. Y en un momento me terminaste de convencer. Dije, no, la está haciendo propia, está sonando diferente. Para mis oídos es una absoluta nueva versión de esta canción. Y eso me terminó de convencer de que quiero tenerte en mi equipo, te invito al Team Lali. Tienes una voz súper linda, coincido con Monta, que tienes una voz muy particular de comedia musical, puede ser, pero sobre todo por esa limpieza y por ese orden que tiene tu voz, no sé cómo llamarlo, pero tenés como, abarcás el espacio, quizá como uno puede escuchar cuando va a una comedia musical. Es limpia su voz. Súper limpia, así que te felicito, te invito al Team Lali y espero de verdad que lo consideres. Sí. Cantate algo en español, pa, cantate algo en español. A ver, algo en español.
cada momento. Y esa inconstancia no es algo heroico. Yeah. Es más bien algo enfermo. No quiero soñar mil veces las mismas cosas. Ni contemplarlas sabiamente. Lindo. Está claro que están merecidas las cuatro sillas porque tenés un manejo de la voz increíble. Sí, man. Yo no me di vuelta al principio porque también a veces cuando hay canciones tan, como dice Lali, que conocemos y que son tan cantadas, uno espera un poco también el desarrollo. ¿Excusas? No, ninguna excusa. También te estaba disfrutando mucho y por ahí uno se olvida que está en un programa de televisión y tiene que apretar un botón. Pero realmente estuviste súper... para disfrutarte en más de una canción. Se me quedó corta la canción anterior. Te agradezco que hayas traído estos dos temazos. Si bien el otro es como que todo el tiempo se canta. Hablan de tu gusto. Se agradece que se cante bien. Así que te felicito. Y también, por supuesto, como mis compañeros, te invito a venir a mi equipo. Tenés un montón de posibilidades. Ahora es más difícil todavía. No, la parte más difícil ya pasó. Bueno, sí, es verdad eso. Richard, ¿vos hablaste? Sí. ¿Ya hablaste? Es tu momento de elegir con qué equipo te quieres quedar. Todos te vamos a dar la bienvenida. Sí. Todos queremos trabajar contigo. Yo, bueno, desde ya no lo puedo creer que tenga tantas opciones ahora. Pero vamos a ir con Mau y Ricky. ¡El equipo del corazón! Ah. Y bueno, se ve que él también sentía esa conexión. Hablaron bien. Gracias, mi hablaron hermano. Muy bien. Gracias. Qué felicidad, mano. Estábamos esperando por ti. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Bienvenido, bro. Bienvenido, cuidado. Vengase aquí. Para acá. ¿Con quién viniste? ¿Con quién viniste? Con mis amigos, mi pareja y un amigo. A ver. Canta. Qué maravilla. Saluda por aquí. Che. Buenas. La novia. ¿Cómo estás? Todo bien. Hola. Bienvenido. Hey, bienvenidos ustedes también al equipo Mau y Ricky. Marley. Ey, esto me emociona, me encanta ver eso. ¡Vamos! Marley, ¿cómo estás? Señor, gusto. Cuatro sillas, mano. Como canta el chico, ¿eh? Gracias. ¿Se lo imaginaban o no? Gracias. Yo estaba segura. ¿Estaba segura que iban a ser las cuatro? Los cuatro no, pero alguien sí. Y te hago una pregunta real. Cuando tú venías para acá, ¿no era necesariamente tu primera opción nuestro equipo, o si era? Sí, acá por lo que me dijeron eran ustedes. ¡Qué feliz! ¡Estamos! No puedo creerlo. Me ibas a romper el corazón si decía otra cosa, pero yo me arriesgué. ¿Sabes? Quería saber. Sí, sí. Yo ya los vengo siguiendo y además sé que son músicos. Muchas gracias. Me sentí representado. Vamos a hacer cosas muy lindas, vas a ver. Te agradezco, man. Vas a ver. Genial. Gracias sí. por confiar. ¿Cómo estás? Te felicito, ¿eh? Vamos, dale, que tenemos que seguir. ¡Oh! ¡Ey! Ey, no cuesta mucho. Vos estás casado, Mau, vos estás casado, pero cuando estabas soltero usabas mucho la del corazón, ¿no? Las citas. ¿Cómo? No, la verdad es que llevo... estabas de novio de los siete, ¿no? Sí, llevo 9 años con mi esposa. Bueno, no casado. ¿Cuántos casados llevo 4 años. Ya. Debes haber dicho lo mismo. Estamos conectados de corazón. Sí. Y 9 en total. Sí, casi 10.